¿Qué te estaban revisando, Manu? ¿Qué te estaban revisando extra? ¿Qué trae ahí, señor? Una cañita. ¿Y para qué? Para las lobinitas. Las chiquititas de aquí. Bueno, ya estamos acá después de un viaje sin ningún inconveniente. Así que vamos a agarrar nuestra maleta. Hasta este momento, exacto. Vamos a agarrar nuestro equipaje y luego creo que vamos a ir a comer alguito y... Si no, a ver qué hacemos, más no hay planes. Ey, ¿por qué te quitaste la chaqueta, viejo? Yo venía con mi chaqueta porque yo ya estaba frío, mano. Este gran frío que está ahorita en Monterrey. Yo me levanté a las 4, allá estaba frío, acá en Monterrey. Va a estar rico acá, va. Ya, todos los días va a estar como 70, 80. 70 la temperatura, 80, re buenísimo. Así que nos vemos en un rato, chicos. ¿A quién estás buscando, mano? A Jordan, mano. Allá afuera en la piscina, pensaste que estaba. Ahí estaba hoy, ¿ves? ¿Sí? Mira. Ya estamos en el lugar donde vamos a pasar la primera noche. Monterrey. Ah, Monterrey. No, está buena la piscina, mano. Ahí está. Piscina. Vamos a meternos, viejo. O vas a esperar a Jorge Acosta primero. No, vamos a esperar a Jorge para ir a comer cabrito, no chivito. Chivito, vamos a comer chivito. Cabrito. A la, ¿cómo es? Al pastor. Entonces ese es el plan de la noche. Vamos a pasar la noche acá y mañana muy temprano salimos para China a la presa El Cuchillo. Bueno, ya estamos acá y vean la chulada de kayak que me van a prestar. Este es un Hobie Mirage Pro Angler 12, de 12 pies, pero vean qué tan ancho, qué espacioso. Y es un kayak, he escuchado que es un kayak genial, así que gracias Gerardo por dejarme permitir usar este kayak carísimo, pero muy bueno, y confiar en mí que se lo voy a cuidar. Así que vamos a meterlo al agua y a pescar. Un día excelente en cuanto para estar afuera, pero no muy excelente para pescar, porque miren, ninguna nube, y eso no nos ayuda, pero bueno, a tratar de descifrar estos Big Mamas de acá. Bueno, salimos de la primera sesión de la mañana y acá tenemos a Bamboo Fishing. Me regaló una camiseta como esta. Miren qué buen hombre. Anda con toda su patrulla acá. Pueden verlos. Y la verdad, no nos ha ido nada bien, como les decía, en el agua. Pero esto, de esto se trata el viaje. La convivencia, conocer nueva gente, experimentar nuevos lugares como el que tenemos acá. Pero algo que les quería decir a los suscriptores, amigos. Di tu canal para que lo vean. Bueno, vayan. Si pueden ahí suscribirse a mi canal, estaría muy chido. Y pues aquí saludando al buen Douglas. Muy buena onda el amigo. Buenísimo, buenísimo. Así que vamos a seguir conviviendo. Más tarde nos metemos a la presa y tal vez podemos descifrar algo para la tarde. Y si no, que Dios nos bendiga el día de mañana y a pescar. Buenísimo, nos vemos más tarde. Bueno, estamos ya acá esperando turno para hacer la registración en el torneo Iron Kayaker número 5, presentado por mi gran amigo, señor Bass Fishing, Juan Carlos. Es el día de mañana, así que Ulises, ya tengo mi permiso. Bien, gracias. Vamos, entonces les voy a mostrar cómo es el proceso de inscripción para que vean que es muy fácil y el próximo año ustedes se pueden venir a inscribir si piensan que es tanta vuelta. Así que, participante 116. Douglas Ernesto. Ese soy yo. ¿Me puedes dar los últimos 4 dígitos de tu permiso, por favor? ¿Me lo pasas? A ver, quítelo, chico. Sí, por favor, porque ahí quedé un poco perdido. Pero lo bueno que acá tenemos asistentes que realmente están dispuestos a ayudarte en todas las dudas y clarificar todo lo que tú tengas ahí. Te voy a dar una gorra de regalo. Ah, buenísimo. ¿Me regalas una firma, por favor? Claro, con gusto. Este sticker es gratis. Ok, listo, yo agarro un sticker también. Entonces acá. Jafa Spa, acá tiene. A las 8 de la noche, uh-huh. Es junta de participantes para darle los
últimos detalles. Ok, listísimo. Okay. 116, tu número de participante, y este número que está aquí es un número de emergencia. Ok, listo. Bueno, y como pudieron ver, ese es el proceso que tienen que hacer para registrarse ya estando acá. La inscripción es en línea, lo puedes hacer, creo que puedes depositar por PayPal. En mi caso yo lo hice por PayPal estando en Estados Unidos. Y ya al llegar acá, ellos te dan un número de participante, entregas ese allá. En resumen, te compras tu regla si no tienes, si no has participado en tallas en AeroCalex antes. Y creo que esta gorra me la dieron por haberme inscrito en los primeros 100. Pero bueno, acá está, miren, edición especial, así que apoyar este evento, este torneo. Día del torneo, día número 4 acá en China, Nuevo León. Estamos acá con nuestros amigos pescadores, acá está Jorge Acosta. Buenos días, señores. Gran amigazo, y nos estamos preparando ya para el torneo. También tenemos Humberto de este lado, déjenme les muestro la cara. ¿Qué ha habido, Humberto, amigos? ¿Cómo estamos? Pesca de mente. Entonces acá está, gran amigazo. Vamos también a darle. Con todo, tenemos a un campeón de campeones acá. Hola, buenos días. Gerardo. Muchachones. Entonces, él tiene Instagram, se los dejo abajo también. Buenísimas capturas. De verdad, vayan a ver el Instagram de él, que está bueno. Es un campeón aquí, el amigo. Gracias. Vamos a darle, Gerardo. Y luego tenemos a nuestro amigo Max Angler. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Listos? Gran amigazo acá y muy buena onda y sobre todo gran pescador, en serio. También tiene un canal, queda abajo, vayan a verlo. Denle una cita, saludo y aprendan mucho de este señor también. Y pues vámonos a competir, mi hermano. Con todo. Se nos hace tarde. Sí, vámonos. Yo sé. Y luego, este es una persona que acabo de conocer el día de ahora. Hey. Acá está, le dicen señor Bass Fishing, Juan Carlos. También buena gente, me cayó muy bien el señor. Señores, aquí estamos listos para empezar. Hay un kayaker, prese cuchillo. Douglas, muchísima suerte, viejo. Gracias, mano. Que Dios te acompañe. Y a darle, a sacar las gorditas. Vamos a darle. Y creo que, ¿quién me queda? Nada, ya estuvo, ¿no? Bueno, creo que son los únicos. Si me falta alguien más, Edgar Telle Jr., que es el dueño de la camioneta y de los kayaks acá. Yo se los presento luego si me queda chance, pero ya vamos al agua y ya estamos tarde. Así que nos vemos allá. ¿Va de reversa? ¿Tres de que te avisas también? Abajo, yo levanto y ya van a salir. Listo, gracias. Bueno, comenzó el torneo, ya estamos acá después del acto de ceremonia que olvidé grabar por estarme preparando. O sea, ten excusa, pero 200 kayakeros en el agua y pues ahora vamos al primer lugar. Así que a ver qué tal nos va. Voy a tratar de actualizarlos lo más que yo pueda, tratar de mostrarle técnicas y todo. Y sobre todo, tratar de descifrar el rompecabezas de la presa El Cuchillo el día de ahora. Está la primera del día, chiquitita. No quiero hacer tanto ruido, tengo unos pescadores al lado, lo sé, pero acá está, en el pequeño Crane Bay. La mordida muy suave. O sea, porque realmente creí que me había atorado en una madera o algo, pero acá está, ya la primera. Vamos a lobina número 1.
liberación. Disculpen chicos que quizás no le mostré exactamente todo el proceso, pero ustedes saben, es una competencia y además es la primera después de un día tan duro como el de ayer en prácticamente tan poco tiempo, así que nada, vamos a seguir tirando por acá. Gracias padre, gracias Diosito por esa lubinita y a seguirle dando. Disculpen que no venía grabando, pero venía haciendo un poco de trolling, ya queda poco tiempo y sale la número 2, o sea, un día realmente difícil. Creo que decidimos pescar en el lugar que no era, las malas decisiones nos hicieron consumir tiempo, cubrir agua, pero acá está, la vamos a medir y nada, al menos van 2. Segunda lubina. Liberación. En serio, lo siento mucho que no estoy grabando, pero me queda menos de media hora para regresarme a la rampa y acabo de sacar la número 3. Acá está. Wow. ¿Por qué no pesqué este lado? ¿Por qué no lo pesqué? Pero así es esto de la pesca. Yo creo que hubiera sacado fácilmente mi 5, la cuota, y haber estado en un mejor lugar en el torneo, pero no pasa nada, no pasa nada, es muy divertido. Entonces, ahora sí vamos al proceso de medirla de nuevo. Ay, Dios mío, la cañita de JC. Regla. Tercera lubina. Liberación. Gracias papito Dios, gracias. A seguirle dando. Que en media hora solo quiero sacar 2 más. Diosito, te lo pido. Diosito, te lo pido. ¿Ah? Ay hermano, acabo de sacar 2 seguidas. ¿Y tú, hermano, cuántas llevas? Llevo 4. Eso. Me imaginé. Eso estábamos hablando con Gerardo. Y vi que vi tu Instagram. Y dije, ese man, te apuesto que todas con el domi. Pero es que tomamos una mala decisión, hermano. ¿Qué? Nos fuimos a los palos. Acá todas las vías estaban aquí. Sí, y desperdiciamos tiempo. Mucho tiempo allá. Así que, hermano, te deseo suerte. Espero saques la quinta. Que iba ahorita. Primero Dios. Y si no, nos vemos afuera. Te la acabo de dejar ir. Escuché que estabas hablando a la cámara y luego te vi la regla y dije, dijiste, ¿quién es? Ese no es mexicano, dijiste. No, ni siquiera pregunté de ese no es mexicano, dije, ese es mi dupla. Así nomás. Ese habla diferente, dijo. Habla diferente y habla como dupla, no habla como ningún otro. Lo vamos a decir juntos, hombre, vamos a ver. Número 1 en el torneo. 1, 2, 3. Luis Sánchez González de Villo va a recibir su premio. Primer lugar de la quinta edición del Iron Kayak en China, Nuevo León. Y estimado Luis, muchas felicidades. ¡A las 3!
¡Muchas felicidades! Iron Kayaker en su quinta edición. ¡Es todo! ¡Felicidades, viejo! Buenos días, se llegó el día del sorteo. Lo vamos a hacer en este video para que vean y lo voy a hacer sin editar. O sea, voy a grabar toda esta porción del video sin editar para que vean que no hay truco, maña o lo que, como ustedes le quieran llamar, y si y vean que hay mucha transparencia de mi persona hacia el ganador el día de ahora. Pueden ver que es Monday, lunes 11 de noviembre, la hora son las 9 y 8 de la mañana y lo que vamos a hacer en este momento, ya tengo la computadora medio lista acá y les voy a mostrar todo el proceso para elegir el ganador. Entonces tengo el video, lo voy a refrescar para que vean. Este es el video en el cual les dije que tenían que comentar y utilizar hashtag México, como pueden ver acá. Hashtag México, excelente. Entonces, acá están todos los comentarios. Ahora, este es un generador de comentarios. Este me va a elegir aleatoriamente. Lo estoy refrescando para que vean que vamos a hacer todo el proceso desde el principio. Lo primero que me pide acá es el link del video. Lo vamos a copiar aquí rapidito. Copia, pega. Ahora acá me dice duplicar, no le vamos a poner ningún filtro y luego les digo por qué. Pero si yo le pongo un filtro ahora, dejaría fuera mucha gente que no siguió la regla de poner hashtag México, sino que simplemente me pusieron México en los comentarios. Pero lo vamos a dejar así porque igual ellos comentaron. Nada más que para la próxima sí voy a ser bien específico y tienen que seguir las reglas para que podamos hacer este proceso de una mejor manera. Así que hoy día no me voy a poner a hacer eso, pero para la próxima sí. Ahora dice, agarrar comentarios. 67 comentarios. Y en el video me aparecen 88. De esos 68, ustedes pueden ver que muchos son contestaciones que yo he tenido hacia otros. Entonces, eso no los cuenta. Así que, en total son 67 participantes. De esos 67, tenemos que ver que tengan la contraseña hashtag México o México. Se las voy a valer así. Ahora, lo único que tenemos que hacer es apretar este botón y nos va a dar un ganador. Explico. Por favor, pongan atención a esto. Voy a seleccionar dos personas. La primera persona que yo seleccione en este momento es la ganadora. Así, así de fácil. La primera persona es el ganador del sorteo. La segunda que yo voy a seleccionar va a ser la persona que si en una semana, a partir de ahora, la primera persona no se pone en contacto conmigo, la segunda persona que yo seleccione será quien va a reemplazar al ganador. Una vez más, primer comentario que salga acá, ganador. Segundo comentario es la persona del segundo lugar y vamos a esperar que la primera persona no se ponga en contacto conmigo y automáticamente la segunda persona se convierte en el nuevo ganador. ¿Se entiende? Ahora, 9:11 en mi computadora, vamos a comenzar. En mi teléfono, 9:11 también. Listo, vamos a elegir el ganador. 3, 2, 1. Ahí está, seleccionando, buscando. Y el ganador es, dice Junior Abel Pájaro Torres. Buen video, amigos. Saludos desde Colombia. Pueden ver que utilizó hashtag México. Junior Abel Pájaro Torres es el ganador del sorteo de los 3,000 suscriptores. Vamos a tomarle una foto para yo saber. Ahora vamos a elegir el segundo ganador en caso de que Junior Abel Pájaro Torres no se comunique conmigo de acá a una semana. Entonces, quien reemplazaría a Junior si él no se comunica es, vamos a ver, Pesca Demente. Bueno, mi amigo Pesca Demente, obviamente no puso hashtag México, no participa, no, pero yo sé que
él no quería participar en el torneo. Así que vamos a elegir otro ganador. Saludos a mi amigo Pesca de Mente Humberto. Saliste ganador, pero no utilizaste hashtag México, brother. Yo sé que él no quería salir ganador, pero igual lo vamos a hacer acá. Y por último, por favor, vamos a ver. José Contreras, José, ¿qué pasó, amigo? Dice José Contreras, saludos Douglas, buena pesca y buena comida. José Contreras, no tiene hashtag México, lo siento, José, te tengo que descalificar. Ok, lo siento mucho, no tienes México ni hashtag México. Vamos a elegir otro ganador y vamos a ver, se me está lagando el video, acá está. Manuel Iván Hernández Santilla, saludos Douglas, me da un amor y paz, desde Durango, hashtag México. Manuel Iván Hernández, tú quedas en segundo lugar, déjenme tomo foto, y si la persona que les había dicho, Pájaro Torres, no se comunica conmigo en una semana, Manuel Iván, tú quedas en segundo lugar y te comunicas conmigo. Ok, hasta acá dejamos el video. De todas formas, quiero agradecerles a todos por su apoyo, por sus comentarios, por compartir. Se nuevos nuevos videos. En este momento vamos a subir los kayaks y nos vamos a pescar. El invierno ya está acá, pero vamos a ir a tratar de descifrar estos bases. Nos vemos a la próxima. Cuídense y chao.